Hola muchachas, hoy les traigo un video sobre qué hay dentro de mi bolsita de maquillaje para viajar. Hace una semana y media fui a visitar a mi familia en Colorado. Les voy a enseñar todo el maquillaje que eché dentro de esta bolsita para mi viaje de 2 días. Voy a empezar con mi esponjita. Esto se llama un beauty blender. Se moja y se escurre el agua y cuando ya está escurrida, está aún todavía mojada y puedes difuminar tu maquillaje. No es brusca con la piel. También puedes difuminar tu corrector con esta esponjita y esto es lo que llevé para difuminar mi base y mi corrector. También me llevé 2 brochas. Esta brocha es diseñada para el rubor, pero yo la llevé para el rubor y también para broncearme los cachetes, la frente y todo lo demás. Me llevé esta brochecita angular. Esta me la llevé para aplicarme mi polvo iluminante. También eché mi rizadora de mis pestañas porque esta es la número 1 en esta bolsa. A mí no me importa si no ando base, si no ando corrector, si no ando delineador, nada. Solo me importa que mis pestañitas estén rizadas. Para la base me llevé este de CoverGirl, Semi Ready Set Gorgeous. Yo soy el número 110. Lo eché porque el empaque es muy pequeño y fue fácil para que cupiera dentro de la bolsa. Para el corrector me llevé el de NARS, el Radiant Creamy Concealer. No solamente porque el empaque es pequeño, pero porque me gusta mucho este corrector. De rubor me llevé este compacto de la marca Laura Geller. Se llama Baked Gelato Vivid Swirl Brush Blush Rosewater. Para mi tono es un rosado muy natural. Para mi bronceador también me llevé mi Chocolate Soleil de la marca Too Faced, el que huele a chocolate. Si no han notado, casi todo lo que estoy mencionando viene en empaque pequeño para que tuviera suficiente espacio. El único que no era tan chiquito fue este polvo de iluminación. Este es de la marca Hard Candy y es el número 129, llamado Tiki. Este es el iluminante que va arriba de del hueso del pómulo. Para las cejas eché mi lápiz de las cejas, este el de Anastasia Beverly Hills Brow Wiz en el color Dark Brown. Es un empaque pequeño en vez de llevar la gel de las cejas, que también está acompañada con una brocha. Y también es muy rápido para llenarme las cejas con este lápiz. Llevé la gel de las cejas de la marca Anastasia Beverly Hills. Para mis pestañitas inferiores me llevé esta prueba de rímel. Se llama Lorac Cobra Mascara. No, se llama Cobra Mascara de la marca Lorac. Y para las pestañas superiores me llevé este de la marca Estée Lauder. Se llama Sumptuous Extreme. Me lo llevé porque no es un rímel muy pesado y no se me cae y alarga mis pestañas mucho. Me llevé este delineador de la línea de agua. Este es de Urban Decay, se llama 24/7 Velvet Glide-On Eye Pencil en el color Black Velvet. Y esto es solamente una prueba. Es un lápiz pequeño y cupo muy bien dentro de mi bolsita. Para los labios, primeramente me llevé Me llevé mi bálsamo favorito. Este es Smith's Minted Rose Lip Balm. Este lo puedes encontrar en Sephora. Obviamente es para hidratar los labios. Mis labios se secan muy rápido. Me llevé esta mini versión de un lip gloss de la marca Buxom. Este es el color Yes You. Y para el labial me llevé un labial de MAC llamado Please Me, que es un rosadito muy bonito, un rosado tierno. Para el delineador de labios me llevé uno de MAC que se llama Boldly Bare. Y es un lápiz que se debe de poner con un labial color desnudo. Y por último me traje este espejito, era de mi mami. Eso fue todo. Lo que hice para escoger lo que iba a llevar fue, primero tomé en cuenta el tamaño de todos los productos para ver si iban a caber en mi bolsita. Me aseguré que me llevé una de cada cosa para la cara. No solamente tomé en cuenta el tamaño de los productos, pero también el color. Escogí colores que no iban a ser difícil poner en par en la cara. La verdad que no sé ni por qué me llevé un montón de maquillaje. Esta es una bolsita de maquillaje que me debería de llevar para una vacación de 2 semanas o una semana. Pero yo la verdad que solamente me rizé las pestañas, me eché rímel,
me eché corrector para mis bolsas de los ojos y me puse el delineador de los labios solamente porque era muy sutil. Y eso fue todo. Espero que esos consejitos que les di les ayude para la próxima vez que ustedes vayan a viajar y quieran empacar su maquillaje. Espero que tengan una semana magnífica y las miro el viernes. Adiós.